temprano. Ah. Ah, pues como supuestamente ya sí iba a ser temprano. ¿Vale? Sí, no, o sea, no temprano, pues, pero como a ella le gusta estar aquí con nosotros, pues, entonces quizás por eso, pero tenemos ese pequeño problema. Va, vamos a ver primero este pasmado, pues, y luego vamos a ver lo demás. De perdido va a pasar poniendo. Ay, Dios, las vejigas ya todas están reventando. Pelingueando están todas, pues. Ay, yo tengo sed, man. Vaya, diablito. ¿Qué pasó? Diablito. ¿Qué pasó, camarada? La cosa está así. ¿Cómo vas? Muy bien, la verdad que tenía. La señora ya está acá, papá. Estos globos yo no sé cómo se llevan así. Tenía razón este bicho cuando dijo de que él era experto en decorar. Y globo es de con la pajilla que traen, ¡Bum! Ah, ese globo, yo pensé que era plástico. ¿Desde qué bolsa era, carita? Ya no mucho, le va a reventar. No, si el bicho es experto en esto. Es que sabe, sabe. El hombre ha trabajado. Pero fíjate que sí es espamado. ¿Por qué? Si le ibas a echar cositas que anden ahí, tenías que echárselo. Se estira primero. Es una prueba para mí. Sí, mire, ya va a ver cómo queda estirado. Ah, como él ya sabe, pues. Lo mismo. Entonces viene usted, si quiere aplicar de estos globos. Brillantina. Oh, le va a meter uno de esos adentro. ¿Mire? Y brillantina no tenés. Ya va a ver. Esto lo vi en Google. Maps. Ya lo digo, ¿dónde aprendiste esto? Todos los pipiones somos así. Ya, bueno, es cierto, se les da. Por naturaleza se les da eso. Te dijo el diablo, va, que él podía hacer ese tipo de cosas. La verdad que nadie le creyó, va. De nadie. Yo no le creí. No, yo todavía sigo sin creerle. Vi que yo le di un mensaje, va, anoche, va, como estaba anoche, va. Y según, pero yo lo que vi ahí como decía, grave, para que me dejen la decoración. ¿Cómo yo voy a poder darle? Por eso en la mañana le contesté. Y que le ibas a tener a Julio de Dios. Por eso, o sea, no, es que Julio andaba en otra onda. Que o sea que ahí le van metiendo globitos y así. A... Sí, ¡oh! ¡Diablo! ¡Son mi héroe! No, están vos, fíjate ahí. Nadie no creía. Vaya, diablo, tenemos un problema, va. La señora ya está acá, va. Entonces la pregunta es: ¿para qué hora crees vos que tenés esto listo? Media hora más. Seguro. Porque en realidad no tenemos ni media hora. A la 1:30, bueno, media hora acá exactamente. Pero camarada, vos tenés que ir a cambiar y todo. No, pero es que yo vi algo en eso, de que él muy tarde empezó, hermano. Sí, no, él tarde empezó. Se fue a la barra y nunca vino a la barra. Sí, empezaste sí, como a las 10 y algo, más o menos. Y se fue para a las 8 para la barra. Sí, mucho. Ya no le van a caber más, miren. Muy grande la infló. Otro chiquitito, sí, de todo ahí, playa al volado, ya, con dos. De esta no le vas a meter. Una chiquita de esa. Ya vas a ver cómo va a ver. No, que no te digan, diablo, que no te digan, hacerlo en tu estilo. Es tu decoración, no la ley. No, pero necesitaba ayuda yo. Ah, ok. Gracias a Dios me encontré a la más loca de moto. Allá. ¿Quién? A la Ale, sí. Ah, con razón, es que los dos han andado en las nubes ahorita volando. Oh. Oh, mire nomás cómo trabaja. ¿Qué hora son? Hola. Hola. ¿Qué onda? Mire. No, pero ya para las 2:30 está ya listo, la el diablo. ¿Me caben otra? Ah, esa cosita. No la compró el Chele. Probamos con el mantel. Ah, sí, en medio límpelas. ¿Otra le va a meter, pues? Nah, para nada, hija. Uy, una gris. Grisita. Son de Prisma, tienen que estar buenas. Vaya. ¿Ya has visto vos estos globos, Chepe? ¿Ya has visto estos globos? Sí. Yo ya he visto, pero yo he visto que le ponen como brillantina, viruta. ¿Qué más le ponen? Ajá, estrellitas. Ajá, ajá, cositas brillosas. Y así. ¿Dólares? Sí, Ale. Ah, sí, es cierto. Así a mí me enviaron. Así. Una vez me regalaron así, no, pero le habían metido igual dólares. Sí, o sea, ¿cuándo? Ahí no eran dólares, no te llamé. Bueno, mira, así que lo tengo, va. Tirando, va. Ajá, así que haría chivo. Mire, pues, así, chivo va. Pero si le hubieras puesto más cosas brillantinas ahí que anduvieran flotando. Llamativo. Llamativo, cabal. Pero fíjate que...
Sí, está bien. Más o menos, más o menos. Bárbaro, diablo. No, viniendo del diablo está bien. Viniendo del diablo, exacto. Bien, como dice, para que a todo pipián le gusta. Ajá, él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Ajá, hoja de iguano, Jaime. No, él no le va a meter ojos de guano, le va a dar ojos de la otra, la pobre señora. Pero sí termina como un guano también. Vení, bolsa, tenelo. Ahorita, ahorita. Ya le va a requebrar ese tubo, me. La verdad que sí, pero se rebuscó con es que eso estoy observando, fíjese, y no, no se mira así como que digamos del todo mal, va. Ahí, ahí. Esta es la medida. O sea, tiene, mire, va de más a menos, ve. Dame, dame, está chivo. Sí, sí, los dos al mismo tiempo. ¿Cuál? Ah, la mesa. No, pero diablo, vos no terminás en media hora, papá. Con todo lo que tenés. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el Henry no va a venir. Hasta las 2 le van a dar volado. No, fíjate que ya viene, me dijo, ya pero una bozadita así pequeña trajo. Y me dijo que el más grande. No, que no salían a tiempo, que no salían a tiempo y que mejor trajo ese hasta que venga la señora otro día. No lo hubiera esperado, de todos modos. No, es que lo esperó, pero no lo daban. Es que desde el jueves tenía. Ya había dicho para el jueves. Eso es lo malo de esperar. Fíjate que nos fuera bonito ir a traer unas flores acá allá y ponemos unas flores de mentira. ¿Para qué tenemos ahí? Ah, ¿sabe qué le dije? Le iba a decir que trajera unas luces de aquellas para más tarde que estén alumbrando. Ajá, este palo y este palo, unas dos a cada lado. Ajá, ya le iba mañana y le iba a decir, pero de ese a este nada más. De ese y aquel, y puede ser aquel que está allá también. Por tiempo. Por tiempo, ajá, ajá. ¿Y cómo le va a tirar corriente? ¿De aquí? Ajá, de acá. Yo me conecto donde sea, nosotros le necesitamos, buscamos solución. Va, chivo, chivo. Se agarra paja. Va, entonces el problema es el tiempo, ya, men. El diablo está atrasado aquí. Las bichas ya vamos a ir a ver cómo están, porque... No, pero mire, nosotros medio nos venimos para acá, pero deje la vuelta hoy, mire cómo se ve todo. No, ah, los manteles ya están puestos, va. Los manteles dan otro estilo. Ya otro toque, va. Y con las sillitas, mesitas blancas. Como lo hemos dicho, Armando. Armando, mesitas de madera. También la vista restaurante. Ah, chido. Sí, estaría chido. Y una ramadita bien bonita para natural. Metal, le digo que cualquier gente. No, hombre, así natural, papá. Si no, la calle. Ah, aquella. Y que diga restaurante, ¿vale? Y con aquella musiquita que una vez estábamos grabando seria de ambiente. Ah, sí. Con todos los palos ahí, bocina y todo. Ok, no con el musicón del DJ Armando. Como le puso el payaso aquel, DJ Cuzuco. Como le digo yo, yo no pierdo la fe de ver toda esa parte ahí enfrente llena de bocina. Y ya están, va. La mitad hay. Otro que nos está quedando mal es Chistín, que supuestamente de ayer iba a venir. Resulta que hace poco le escribió a Yancy que una trabazón de San Salvador venía. Imagínense ustedes. Así que va a ir viniendo quizá como a las 3, 4, nosotros vamos a empezar temprano ya. Y supuestamente él iba a iniciar. Pues sí, ya tendría que haber estado. No, no sé, como esto es para adultos, va, es show de adultos, no tiene que ser diferente. Ajá, igual él no va a venir de payaso, va, tiene que venir. Un niño que hace lo que le tira dulce, dice, wow, es payaso. Ajá, cabal. Algo diferente. Bajando una pantalla de Triple X, como es para adultos. Es para adultos. Ey, te hermano, en eso piensa, va. ¿Y hace cuánto le hablaron a Chistín? Ay, hace como media hora me dijo eso, Yancy. Y no lo podía pasar con si Henry. No, Henry venía atrás de él. Él venía adelante, supuestamente. Pero yo creo que lo va a alcanzar Henry, porque Henry me desayunó con los cuadritos pequeños y me dijo, con esto me voy. ¿Quién? Chistín, creo que sí. Es que ayer, va, Yancy le dijo que si viniera con él, va. Y le dijo que no, porque iba a rentar un carrito. Y que sí iba a venir a la parte, ahora, temprano. Y resulta que hoy le digo, mire, fíjese que no pude agarrar el carro porque el me pagaron con cheque y no pude cambiarlo, no tuve ni... Así que está jodido. Sí, mira, que ya le pregunté si podía manejar y me dijo que no. Ah, dijo que no. ¿Y cómo iba a alquilar el carrito? Ah, pues quizás alguien más lo iba a traer o algo. Ajá, iba a pagar chofer. $25 de chofer y uno... 50 del carro. La regó, sí. Ayer que fuimos allá lo hubiéramos traído. Sí, la noche, es que tuvo chance de venirse varias veces con ustedes, con Julio. Julio andaba también allá. Siempre eran como las 9 de la noche y en vivo en un restaurante. Ah, haciendo batalla estaba allá. Claro, saquémosle provecho, me dijo don José, para jacar, para los jugos, me dijo. ¿Y usted invitó entonces? No, don José, no permitió
Y yo que sí quería, no quería comprar, bueno. Pero no permite que yo desgraciado, chepa, tráigame un burro, le digo yo. Y después en la mañana me dice, allá lo dejé en la casa, me ¿crees que le voy a creer que de verdad me lo trajo? Qué caro los burros en los lugares, $9, camarada. ¿Y a dónde fuera a comer, pues? Allí en los burdes donde Julio dijo los tres, los cerditos. Ah, pero bueno. A mano izquierda, sí, son ricos. Ah, mano izquierda, la calle, lo que están en los puestecitos de allá afuera. Sí, los puestos. No, pero eso no sirve la comida allí. No, pues sí, está bueno. Sí, ha molido. ¿Ah? Y las $9 en la calle porque pero no vale. No, le digo que bien cara, 8.50 cada burro. No, pero oiga, bajaron. 8.50. No, 8.50. Sí, se aproxima 9, tiene razón. Pues sí, porque con la coca llegó a las 9. ¿Y pasó? Sí. No, pero ahí no sirve. Yo ya, ya, y antes, Julio fue de la idea, no que yo para aprovechar. Es que ahí Julio ha vigiado una chava que está ahí. Había las muchachas de ahí, va. Es que sí. Julio algo tiene por ahí, camarada. Sí, muy seguido. Dice que él para aprovechar a don José quería ir a un restaurante. Pero Julio, pues sí, Julio, no, ahí pasemos. Va, mínimo pues, hubiera sido para tres cerditos. Y viera que sinvergüenza, va. Nos quería dejar perdido y le dijo a José, no seas sinvergüenza, de esperarlo, le dice. Que se vaya, le digo, nosotros nos vamos. Mire este, pues ahí, mire, ve, mire, ve. Ay, Dios. Ahí está, ya lo voy a solucionar. Tenés que amarrarlo con un alambre de aquí para acá, mira, por lo menos, ve. Que agarrarlo aquí. Mira, ve, con ese mismo cordel que tenés, ve un lacito de aquí para esta, ve. De la mera esquina, ve. Ay, 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 diablo. Por eso ellas andan de hierro. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. No, es que sí, mire, ve. Esto no estábamos planeado, este viento. Este viento. Uy, no lo vayas a quebrar la rama que ya no la vamos a amarrar. Dale, dale, dale. Ahí lo que nos lo presten, le eche y le damos este ahí. Bien, bien, bien. Que te quebré, pues no hay problema, pero la rama sí lo va a doler porque ahí lo vamos a amarrar. Mi hermano, mañana tengo que estar listo. Ah. Batalla mañana. Sí, pero batalla, por batalla es lo que le dice él, no por otro gol. Es más que mañana estamos a Lulo, imagínate que en el hospital va a estar ahí. Tiene la culpa. Anda con el maestro.